Eso han sido 39 millones. He visto bien. Voy a matarlos a todos sin la habilidad de por una. A ver cuánta salud me dan. 100. Y con la habilidad de por una. ¿550? Vale, sí funciona. Que claro, lo que tenía yo miedo de la habilidad de Boruna es que no afectase. Porque claro, la habilidad de Boruna saca orbes de salud con un 50% de posibilidades. Bueno, saca orbes con 50% de posibilidades. Si es headshot, de energía. Si es a melee, de salud. Entonces claro, yo digo, coño, si el 4 de Baruk... la onda expansiva no cuenta como melee para, entre comillas, para cargar el combo. Tienes que pegar directamente con el puñetazo al enemigo, no con la onda expansiva. Pues digo, igual la habilidad de Boruna tampoco carga. O sea, tampoco sirve, ¿no? Para. O sea, no cuenta como muerte a melee. Pero sí, sí cuenta. O sea, claramente acabamos de comprobar que salen más orbes teniendo la habilidad de Boruna activa. Así que esas ondas expansivas sí que cuentan como melee para la. Para la habilidad de Boruna. Así que, pues, nice. Sin habilidad de Boruna, veremos. Un orbe de salud. Con habilidad de Boruna. Unos cuantos. 650 de salud. Claramente funciona la habilidad de Boruna. Ahora no he llevado el Vulpa, así que el Vulpa no ha podido influir en los orbes que he sacado. ¿Lol? Ah. Ah, vale. Cinco o seis millones. A veces, otras veces no, pero igual, mata igual. Y sin combo, nada, nada. ¡Hostia! Bueno, ¿y no muerto? Claro. Por la build. Porque como llevo mente rápida, no puedo morir. Si tengo energía, siempre voy a tener energía al máximo. Entonces, nunca voy a poder morir. Y en el momento en el que diga, uy, que muero, dejo de pegar y ya, pues soy inmortal porque me atraviesa todo el daño. En 288 grados. Obviamente hay una zona en la espalda en la que, pues si me atacan por ahí, sí que me van a... Sí que me van a hacer daño, pero vamos, es una zona mínima. Y... también tenemos un 90% de reducción al daño con el 3 y un 90% de reducción al daño con adaptación. Pues vamos, somos Jesucristo. Así, ala, obviamente con el 1 desactivado. Porque si tenemos el 1 activo, nos atraviesan las balas. Ahora que me llegue al máximo de combo, me lo activo. Ahí está, y ahora me activo el 1. Entonces ahora si me atacan, que bueno, ha venido alguien con la habilidad de Sebaoz y pues F. Pero si me atacan, pues me atravesarían, ¿no? Entonces no podría cargar el combo. Por eso hay que quitarse el 1 para cargar el combo. Y es algo peligroso. Porque claro, ahí podemos morir. Porque si tenemos el 3 activo, los enemigos pierden el arma. Entonces no nos pueden atacar a distancia y nos van a cargar muy, muy lento el combo. Entonces, con el 3. O sea, sin el 3 perdemos ese 90% de reducción al daño. Sin el 1 perdemos esa inmortalidad al quedarnos quietos. Y obviamente no podemos usar el 2 porque se duermen. Entonces es bastante peligroso el usar el... O sea, el cargar el combo de esa manera. Por eso recomiendo hacerlo al principio. Una vez que ya lo hemos cargado al principio, ya es bastante facilito mantenerlo alto. Porque hacer eso al final, pues claro, puede causarnos problemas. ¿Que se puede hacer? Sí, pero hay que tener bastante cuidado.
Es una pena que Baruk solamente cargue el combo si pega puñetazo directo. Pero bueno. Podríamos cargarlo igual, ¿no? Con los enemigos que sean un poquito más chetos. Pues nos acercamos y les pegamos de cerca. Y ya está. Así, pum. Y ya pues vamos simplemente con eso, con que hagamos eso cada 5 segundos. Cada, bueno, en este caso como llevo la Epitaph con el arcano de melee, pues tengo 12 segundos y medio de combo. Entonces con que haga eso cada 10 segundos, ya tengo de sobra más combo de necesario. Hostia, lo de levantar a los enemigos no levanta a los Kissimus. Obviamente, ¿no? Pero... joder, es que pegar... O sea, antes con el cargado estaba haciendo 5 o 6 millones y ahora con el normal, obviamente el combo cargado, con el normal acaba de hacer 4 millones con un puñetazo normal y corriente. Sí, tengo el combo cargado, pero aún así, hostia. Bastante... bastante locura. 2 milloncitos... En área, además, porque es una onda expansiva. Mira, este nos ha servido para subir un poquillo el combo. Es que, no sé, un millón así porque sí, en un puñetazo. En área, además, a distancia. Mira eso. ¡No! ¡No! ¡Se volvió a buguear! ¡Míralo! Este no está bug, ¿vale? Este lo puedo atacar y ha muerto. Este está bug. Así como... ¿Cómo voy a subir rápido la build de Baruk si no puedo estar una hora para probarla? Porque se buguean los mierdas que consumen el maldito soporte vital. ¡Ay! Bueno, se hará lo que se pueda. Esta es la magia de llevar el 1. Que a mí no me gusta el 1, ya lo sabéis. Por eso se lo quité al Baruk normal. Pero claro, te activas el 1 y te pones con la melee atrayendo el daño, ¿no? Con el mod este de provocación. Y ya está. O sea, es que se te quita la contención súper rápido. Que también puedes usar el 2. Pero al final el 2 hay que usarlo más veces y demás. Entonces, pues es que es una locura. A ver, luego también otro extra de llevar el 1 es que si vamos a morir, dejamos de atacar y ya no morimos. Siempre y cuando nos esté atacando por delante. Porque creo que son 288 de... O sea, grados lo que nos defendemos. Entonces no es 360 grados. Hay una zona... en la espalda en la que nos destruyen, pero bueno. No se puede tener todo. Es que ya habría que poner demasiado alcance y no. Ahí ya no me termina de convencer. Pero eso está bien, porque vamos a morir. Ah, dejamos de atacar. Bueno, no hace falta quedarse quieto. Podemos movernos mientras que no estemos atacando, nos podemos alejar del peligro y listo. Pero bueno, si estamos usando el 2, controlando y demás, es bastante. Bueno, es bastante complicado lo de morir, vaya. El 2 y el 3 sí que te van a bajar bastante la contención, pero considero que el 1 está muy bien para eso. Ya sabéis que a mí el 1 pues no me terminaba de convencer, porque la inmortalidad que te otorga el 1, eso de evitar todo el daño en ese, ¿no? En este caso, en esta build, 288 grados, es solo si no estás atacando. Entonces, claro, con un Wolfing que vamos a ir full melee, vamos a estar atacando todo el rato. Pero bueno, oye, para el tema de la contención es que viene increíble. ¡Ay, bueno! Llevo un rato diciendo... no, es que lo malo del 1 es que la inmortalidad solamente te la otorga si estás quieto. No llevo el 3. Que el 3 me da un 90% de reducción al daño. No lo llevo puesto. Entonces, eso suma, obviamente, a la resistencia. Pero claro, tengo 1400 de vida porque sí. Antes tenía un poquito más porque hay una Wisp en el squad. Pero si no, es que tengo mucha más. O sea, son 1400 de vida por el nuevo arcano maravilloso. Obviamente eso es opcional, cada uno tiene sus gustos. Pero claro, eso sumado a la reducción de daño del 3 y adaptación, es que es una locura.
que realmente no hacen falta tanto daño, es que nos sobra daño. Ese millón que acabo de hacer, como si no hago ese millón. Porque hay veces que matamos con 10.000 de daño y otras con 8 millones. Pero matas igual, entonces, ¿hasta qué punto es? ¿Hasta qué punto sirve, no? El daño en Warframe. Ah. Perdí la contención y me di cuenta. Es que eso hay que estar pendiente, ¿no? Oye, basta ya, que solo nos queda un este de soporte. Pues nos vamos a ver obligados a salir. Porque como se ha quedado desbugueado consumiendo oxígeno. O sea que ya van dos veces que intento estar una hora aquí para grabar la build de Baruch y no puedo. Porque las dos veces se ha bugueado un enemigo de los que consume energía y nos hemos quedado sin soportes, de tener 9 a tener 0. Así que nada, de nuevo habrá que esperar a mañana, porque ya no da tiempo. Nice. No, pero bueno, no hay bugs en Warframe, no existe. Por ahí leí que con el disparo secundario del MP con los bugueados. Leíste mal, porque ya lo he intentado. Literalmente cuando alguien dijo dispara hacia abajo, que a lo mejor no sé qué, y dispara hacia abajo y me ilusioné, dije, ah, se funciona, otro bugueado. Vaya. Y dije, buah, mira, funciona, pero no, es que había un enemigo justo delante que le estaba atacando a él. Y con el secundario he hecho lo mismo antes y no ha funcionado. Porque son intergeteables. A ver si hoy deciden no buguearse el juego, o sea, no buguearse los malditos enemigos que consumen más oxígeno. Porque la build esta lleva hecha ya casi una semana y todavía no he sido capaz de estar... Es que ni 45 minutos aquí sin que se buguee. Por lo menos, yo que sé, una horita así para ver qué tal. Que va a hacer mucho daño si es que se ve, o sea, se ve venir. Pero coño, por lo menos quiero poder verlo. ¿Veis cómo no puede? O sea, si jugáis conmigo, no... Este ha muerto. Este es Jesucristo. Y luego, oye Edu, si hace una semana que hiciste la build de Baruch, ¿por qué todavía no has subido el vídeo? Bueno, pues porque pasa esto, se buguean estos desgraciados. Tercer día que ocurre, al menos llevamos solo 5 minutos. Y podemos salir y volver a entrar. Pero qué rabia me da cuando llevamos media hora, 40 minutos y pasa esto. Y el oxígeno desaparece. Pues nada, salgamos y volvamos a entrar. A ver si puedo estar una hora. ¿Veis lo malo de usar todo lo que decía? Que ahora, por ejemplo, uy, llevo el por 12 de combo en la melee, ¿no? Pero yo paso a la de Baruch y no hago críticos rojos. Antes sí. O sea, es como que está medio bugueado. A veces sí que se pasa el combo de nuestra melee a la exaltada y a veces no. Antes sí se ha pasado, porque se ha visto, ¿no? Que he cargado el combo al máximo, he pegado y he cargado el combo al máximo, ¿no? Eso sí, he cargado el combo al máximo, he pasado a la de Baruch y ahora he pegado críticos rojos. Pero luego hay veces que no. Ahora, por ejemplo, mirad, crítico rojo. Aquí se ha visto perfectamente. Full críticos rojos. Todo. Ahí se ve. Pero luego hay veces, como 20 segundos atrás, que cargo el combo, paso a la exaltada y no hacer críticos rojos por algún motivo. Es como que a veces sí que se pasa ese multiplicador de combo y a veces no. Por eso digo que sí, se puede usar, pero como se medio buguea, pues oye, ya aquí cada uno que haga lo que quiere, lo que quiera. Por eso veo también buena opción el cargar, ¿no? El combo de la exaltada, simplemente haciendo esto, bueno, quitamos el 1, claro, y dejando que nos disparen. Bueno, en este caso no nos van a disparar porque se han quedado sin armas por la tercera habilidad, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, pues oye, tenéis esas dos posibilidades. Si se buguea, pues se carga el de Baruch y listo. No ocurre ya. ¿Lo veis? Que antes hacía eso con lo mismo, ¿eh?
con el por 12 en la melee estaba haciendo todo críticos rojos. Ahora no. Por eso digo que es como que a veces sí y a veces no. Entonces, no sé, valerse de eso para... O sea, fiarse, ¿no? De eso para hacer más daño. Pues no sé hasta qué punto sale rentable. A ver, que tampoco... Que siga matando una burrada sin hacer eso. O sea, estamos matando perfectamente. Pero, joder, va a llegar un punto en el que nos va a venir bien ese crítico, ¿no? Entonces... Pues ahora mismo no está ocurriendo. Y está igual que antes, ¿eh? Está el por 12, todo igual. Tiene que estar bugueado, sí, es lo que he dicho antes. O sea, es que no tiene sentido. No tiene sentido que a veces sí se pase el combo y otras no. Por eso digo que, a ver, sirve para hacer... O sea, para no tener que cargar el combo de la saltada de Baruk. Pero no nos podemos fiar porque hay veces que no funciona. Entonces, claro, cuando funciona, perfecto, pero cuando deja de funcionar es una cagada. De momento, digo, a ver si activando o desactivando deja de funcionar, pero no. Está funcionando ahora porque sí, porque le apetece, está rindiendo excelentemente, no sé. En fin, bueno, cada uno, oye, que haga lo que quiera, llevéis la melee que os guste, las Venka para tener un por 13, las Ripkas para... Para triturar los enemigos con el mod de amalgama y que así Necros pues saque más loot. Bueno, tenga más pedacitos de enemigo para sacar loot, mejor dicho. Yo qué sé. Probablemente modifique un poco la build y le meta más duración de combo. Ahora no, ¿veis? Ahora ya no funciona. Obviamente será porque... Uy, porque he perdido el combo. Ahí está. Vuelvo a tener por 12 y ya no funciona. No sé, a lo mejor, es que, no sé, puede que tenga cooldown eso, es que no tiene tampoco mucho sentido. No sé, me estoy volviendo loco. Es que no tiene sentido. Que ahora sí funcione y antes no, porque si tuviese cooldown tendría siempre el mismo cooldown. No que antes hemos estado 3 horas sin que funcione y ahora en 10 segundos ha vuelto a funcionar. Es que no sé, me estoy volviendo loco, ayúdame. Y ahora tendré menos... Tengo por 11 de combo, que precisamente es cuando antes ha dejado de funcionar. Porque dices, bueno, ha bajado del por 12 al por 11, puede que ahí algún bug o algo haga que deje de funcionar al perder un poquito de combo. Yo qué sé, ya no sé ni qué pensar, pero tampoco, porque ahora tenía el por 11 y estaba funcionando perfectamente. Ah, breve guía de Baruk. Pasiva, la contención. Cuanto más baja es, mayor resistencia al daño. Y podemos usar nuestro ulti cuando la contención baja. ¿Cómo bajamos la contención? Con nuestro 1, 2 y 3. Con el 2 ralentizamos a los enemigos hasta que se duermen. Eso baja contención. Con el 3 tenemos 90% de reducción al daño. Y con estos proyectiles quitamos las armas a los enemigos. Entonces se quedan pegando a melee. Por lo tanto ganamos al final control y reducción de daño. Así que esto es un win-win y... También bajamos la contención. Y con el 1 somos inmortales. Lo único que no me gusta es que somos inmortales si no atacamos. Eso es lo que no me gusta. O sea, yo hago así y todo el daño me está atravesando en un ángulo. O sea, ya sea cuanto más alcance, pues mayor ángulo cubre. En este caso son 288 grados de ángulo, que equivale a 144 hacia un lado, 144 hacia el otro. Pues eso se abre así. Y básicamente, si fuese 180 grados, pues sería 90 hacia un lado, 90 hacia el otro, cubriríamos todo lo que nos viene por delante. En este caso tenemos pues un punto débil detrás, que es por donde sí que nos pueden llegar a matar. Pero vamos, esto, que vamos a morir, pues nos quedamos quietos. O bueno, no nos quedamos quietos, nos podemos mover, pero simplemente no atacamos y ya nos atravesaría todo el daño. Pero no lo veo... O sea, no está mal como habilidad porque te baja muy rápido la contención. Aunque baje muy rápido la contención, tenemos el problema de estamos atacando todo el rato con Baruk, por lo tanto es que muchas veces vamos a morir porque nos fiamos de que tenemos el 1 activo, pero es que no nos sirve de nada porque estamos atacando, entonces no evitamos daño. Así que bueno, es una habilidad que en Baruk normal le acabé quitando, en Baruk Prime pues no se le ha quitado porque he querido hacer una build al menos sin el minto para sacar el máximo provecho a Baruk como tal.
Pero no sé, igual le acabo quitando el 1 y le pongo cualquier otra habilidad que me permita tanquear un poco más, ¿no? Para estar tanqueando todo el rato, aunque esté pegando. Porque sí, eso está muy bien, porque eres inmortal si no pegas. Pero claro, es que estás pegando todo el rato. Entonces, bueno, eso ya, cada uno que vea. Y luego el 4, vamos consumiendo contención, no consume energía, así que GG. Y tenemos el extra de pegar a distancia y hacer mucho, mucho daño. Tenemos diferentes combos, que eso está guay. Yo acabo usando el de E hacia, o sea, el de melee hacia adelante o solo melee. Pero luego está muy bien también el que se hace con clic derecho, porque levantas a los enemigos. Por ejemplo, con este que es hacia adelante y ataque melee con clic derecho, levantas a los enemigos. De hecho, se puede ver en las partículas que aparecen en pantalla que están saliendo hacia arriba y se ve. Y luego, si no presiono hacia adelante, solamente sería ataque a melee y clic derecho, atraigo a los enemigos hacia mí. Eso está curioso también. Por eso es una de las cosas que digo, ¿para qué poner la habilidad de Mag si voy a acercar a los enemigos igualmente con este combo? Pero bueno, es un extra. ¿Veis aquí lo que digo? Ahí podría haber muerto si no me hubiese dado cuenta. Porque claro, yo me he dado cuenta de que me han bajado la vida y digo, vale, dejo de pegar y ya no muero. A no ser que me ataquen por detrás, ahí estoy jodido. Pero eso es lo único malo del 1. Lo bueno es que tenemos mente rápida. Por lo tanto, no deberíamos de morir si tenemos energía. Y digo no deberíamos porque ese mod está más bugueado que todo el juego. Entonces hay muchas veces que morimos aunque tengamos energía. En lugar de quedarnos a 2 de vida y que se nos consuma la energía hasta morir, morimos y estamos full energía. Entonces, bueno, tampoco hay que fiarse mucho de ese mod. Lo llevo porque está muy bien cuando funciona, pero tampoco hay que fiarse. Así que, oye, mejor si no morimos, ¿no? O sea, si no llegamos a necesitar el mente rápida. Coño, han salido estos. En serio. Ya tardaba. Ya tardaba. 40 y casi 47 minutos. Y se ha bugueado ahí. Míralo, ahí es spawneado. Míralo, ahí está. Ya tardaba, ¿eh? Ya tardaba en buguearse. Pues nada. En este caso no ha sido el bug de hacerse intergeteable. Pero no sé qué es peor. ¡Eh! ¡Que sube! ¡Ha subido! ¡Dios mío! Bueno, podemos seguir. A ver, si se hubiese bugueado, me hubiese dado igual. O sea, ya llevábamos 47 minutos bastante bien para probar una build en camino a cero, teniendo en cuenta que este es el nuevo mapa. Circulus, que escalan bastante más rápido los enemigos porque se empieza ya en 180-200. Así que son ahora, ¿qué nivel son? 254. O sea, y desaparecen. 256. La verdad es que no tenemos problema de daño para nada. No tenemos problema de supervivencia. El único problema que encuentro es lo que llevo repitiendo todo el rato. Es el 1. Que esa inmortalidad solamente nos la da si nos estamos moviendo. O estamos quietos. O que no estemos atacando. Entonces, al desplazarnos sí que podemos tener esa inmortalidad. Pero si estamos atacando, que es lo que vamos a hacer con Baruk, estar atacando todo el rato, pues no vamos a tener esa inmortalidad que nos da el 2. Esa evasión, ¿no? O sea, perdón, el 1. Entonces, bueno, si queréis un poco más de supervivencia y os da igual quitarle el 1, pues le podría venir bien alguna habilidad que dé reducción de daño. Ya sea, por ejemplo, alguna que te dé armadura, como podría ser la de Croma. Podría ser también la de Wukong. Lo que pasa es que la de Wukong está limitada a 750, pero lo bueno de la de Wukong es que hoy vamos a morir, pum, activamos el 1. Estamos acumulando daño, somos inmortales y luego devolvemos ese daño y tenemos 750 de armadura. O sea que también puede ser como llevar guardia ondulante. También se podría poner guardia ondulante porque llevo mente rápida, ya lo he dicho antes, pero
meta rápida funciona cuando le da la gana. Hay veces que morimos y no nos han quitado la energía. Entonces, en ese caso, igual Guardia Ondulante nos puede ser muy útil. Porque ahí vamos a morir, pum, rodamos, somos inmortales 3 segundos y ya estamos sin atacar. Por lo tanto, ya somos, o sea, al quitarnos de esa inmortalidad de Guardia Ondulante, seguimos siendo inmortales con el 1. Entonces, bueno, también podría ser otro extra, ¿no? Es que, o sea, a ver. Llevo una semana para grabar la build de Baruch. Por fin consigo estar una hora en camino de acero. En el nuevo mapa, tal. Sin que se bugue. Y cae Twitch. El mundo no quiere que muestre la build de Baruch. Yo creo que es eso. Baruch. Ponte increíble, llevamos más de una hora, por fin no se ha bugueado nada. Es bastante fácil sobrevivir, hace mucho daño. O sea, es un muy buen Warframe. Que, pues no sé, no suelo valorarlo, o no solía valorarlo. O sea, por eso me he obligado a usar sus habilidades para ver su potencial real, ¿no? Y la verdad me está gustando mucho. Pero probablemente le acabe quitando el 1, por lo que ya he dicho 20.000 veces, porque no voy a estar pegado todo el rato, entonces el 1 no me va a servir de nada. Sí, cuando me quede quieto, el 1 me va a dar esa inmunidad y me va a bajar contención, pero realmente si estoy usando el 2 y el 3 todo el rato, voy a tener la contención siempre al mínimo. Y el 1 pues solo me sirve cuando estoy quieto, o sea, perdón, cuando no estoy pegando. Entonces es bastante probable que le acabe quitando el 1 y le ponga o la de Wukong, o le ponga la de Boruna quizá, que bueno, eso ya está en las otras builds, o le ponga la de... quizá la de... no, la de Stinax tampoco vendría bien. No sé, ya vería, quizá la de Valkyr para pegar más rápido. No sé, pero... o... sí, porque la de Valkyr está muy bien porque te da... o sea, pega más rápido y encima te da armadura, o sea que es un 2x1. Con Valkyr o Chroma, yo creo que es las que acabaré poniendo. Porque si ahora, uy, me hacen daño, pues pum, dejo de pegar y hasta ya no me hacen daño. Ojo, por delante. Por detrás, en un pequeño ángulo, sí. Entonces, no sé. Está muy bien, pero igual el 1 se lo acabo quitando. Eso es algo personal, ¿eh? O sea, no, si a alguien le mola el 1, oye, que funciona excelente. Pero solamente, igual se lo acabo quitando. Vamos a hablar de Baruch. Pero antes quiero hacer unos microajustes. Esto es lo que ya mostré en la Cobra y Crane. Pero habiéndola probado bien, porque en un principio solamente lo llevaba para potenciar los de Gladiador, ¿vale? Por eso llevaba esto y esto para la exaltada de Baruch. Que solamente llevo fuerza de Gladiador, pues se setaba, ¿no? Esa pasiva al 30%. Aunque solo llevo uno, está al 30%, no al 10%. Porque ya llevo los otros en la melee. Y el resto era simplemente de relleno, ¿no? Pero, como antes funcionaba regular, que sigue funcionando regular, el tema de pasar, por así decirlo, el multiplicador de combo de nuestra melee a la exaltada, que es lo que estaba haciendo, que a veces sí funcionaba y se llevaba full rojos con la exaltada de Baruch, y a veces no. Entonces, pues por eso no le daba el uso que le voy a dar ahora, y por eso voy a actualizar rápidamente esta build para poder usar más el tema de pasar el combo de la melee normal a la melee exaltada, que es lo que hemos estado haciendo, que a veces funciona, a veces no. Entonces sería básicamente quitar sobrecarga de munición, que no vamos a aprovechar, Berserker tampoco lo vamos a aprovechar, y en este caso sería mejor poner, bueno, vicio ya está puesto, vale, aceleración, que nos va a dar probabilidad de contador de combo, y si le meto aún más duración de combo, como conteo de bajas, por ejemplo, pues ya con esto tendríamos 30,5 segundos de combo. Si llevamos Naramón, cada 30,5 segundos solo perdemos 5 de combo. Así que esto va a hacer que podamos estar aún más tiempo con el tema de la del combo pasado de nuestra melee a la exaltada de Baruch. El único problema es que ya hemos visto esto, a veces funciona, a veces no. Entonces, bueno, quizás hasta heridas supurantes lo podríamos quitar y poner contacto a la deriva y tener 40,5 segundos. Pero como no he hecho pruebas suficientes y no sé si esto se acaba pasando, lo dudo mucho,
Pero bueno, con 30 segundos tenemos más que de sobra. Oye, que también se podría poner esto aquí. Y ya está. O sea, tampoco... Pero bueno, con esto ya tenemos de sobra. Llevo Naramon, obviamente, porque Naramon solamente nos pierde 5 de combo. Perdón. Sí, nos pide 5 de combo cada X segundos. Esos X segundos son los combos. O sea, son la duración de combo que tenemos en la melee. En este caso, como ya hemos dicho, 30,5. Así que cada 30,5 segundos perdemos solo 5 de combo en lugar de perder los 220 de combo. Y gracias a haber puesto aceleración, pues vamos a cargar más rápido el combo. Y luego ya pasamos a Viento Desértico y aprovechamos ese por 12 multiplicador de combo. Que a veces funciona, a veces no, ya lo hemos visto. Entonces, bueno, es un poco aleatorio. Pero bueno, ¿qué llevo aquí? La misma build que le hice a Viento Desértico normal, del Baruk normal. En este caso, Viento Desértico Prime, llevo exactamente lo mismo. Como llevo lo mismo, no le he hecho más builds, ¿vale? Al Baruk normal le hice varias builds para diferentes cosas, pero al final, como solo uso la primera, no he hecho el resto. Si las queréis ver, está en el vídeo de Baruk normal. Pero vamos, al final esta es la que acabo usando para todo. El único problema, entre comillas, no es un problema real, pero bueno, puede llegar a ser un problema, es que aquí llevo Castiga Corruptos. En el caso de que queréis ir contra Grenir, pues Castiga Grenir. Punto de presión no se puede poner porque ya tenemos el sacrificial. Entonces, en el caso de que no tengáis castiga, o sea, no queráis poner un mod de facción, cosa que, oye, viene muy bien, porque hacemos mucho más daño, pero claro, son 4 mods, que esto lo digo siempre, son 4 mods que hay que comprar, o ya sea a jugadores o a Varo, son 4 mods que hay que subir, con crédito siendo, luego hay que andarlos cambiando. Si no queréis andar poniendo esto, podéis poner sobrecarga de munición. Esto es un problema, porque realmente matamos tan rápido que no llegamos a aplicar estados para luego atacar con la melee. O sea, estamos haciendo un daño bestial y no vamos a... No es como un arma normal que a lo mejor pegamos 3 golpes y ya metemos 3 estados diferentes y estamos cada vez haciendo más daño por sobrecarga de condición. En este caso, bueno, tampoco lo veo del todo interesante, pero oye... Golpe de Fiebre Prime, aquí lo podéis cambiar si os interesa por esto. Aquí ya... A gusto del consumidor, yo me quedo con Golpe de Fiebre Prime, aunque da un poco igual realmente, porque estamos haciendo también, ya estamos haciendo estados gracias al mod de aumento de Baruk. Pero bueno, ahí ya cada uno esto a gusto personal. En este caso yo me quedo con esto, que creo recordar que no he cambiado nada del Baruk normal. Y dije en un principio que probablemente le iba a hacer las mismas builds a Baruk Prime que al Baruk normal, pero al final he acabado cambiando bastantes cosas, literalmente he hecho builds diferentes. funcionan las builds de Baruk normal en Baruk Prime perfectamente, o sea que si queréis echarle un ojo a las otras, están en YouTube ya. Ah, se me olvidó mencionar, también aparte de los 30,5 segundos que tenemos en la Cobra y Crane, si llevamos aquí destreza secundaria, tenemos otros 7,5. O sea que ya serían 38 segundos de duración de combo. Bastante bien. Ahora, lo importante, Baruk Prime. Aquí hay que aclarar. Podemos poner, en un principio haber puesto aquí forma de aura. Pero como voy a jugar en todas las builds full melee, esto me viene increíblemente bien. Me aumenta el daño cuerpo a cuerpo un 60%. Pero la idea era poner una forma de aura por si me interesaba cambiar en algún momento. Ya sea por... ¿dónde está? Por poder ascendente. Ya sea por... Que también puede venir muy bien. Hay un aura que te quita... Que no sé si lo tengo. No, hay un... Sí, este. Sí que lo tenía. Digo, joder, me sonaba haberlo visto, pero no sé si lo había visto en la wiki o aquí. Este aura, perdemos duración de combo nosotros, 6 segundos, pero le damos 12 segundos a los aliados. Esto puede estar muy bien porque ya que llevamos en la melee pura duración de combo, perder 6 segundos tampoco nos supone nada. Y oye, le estamos dando 12 segundos a los aliados, que les puede venir bien. Pero bueno, yo prefiero llevar daño puro. Ojo,
El tema de llevar esta build aquí en la Cobra y Crane, no hace falta que sea en la Cobra y Crane. He llevado la Cobra y Crane porque es la de Baruk. Y ya. Esto se puede poner en cualquier melee. De hecho, le podría venir muy bien a la Praedos, porque la Praedos, recordemos que con el ataque hacia el suelo, cuanto más enemigos golpeemos, más combo generamos de la nada, entonces se puede cargar muy rápido el combo. Esto en las Venka puede venir muy bien también, porque las Venka tienen un por 13 de duración, o sea, un por 13 de combo en lugar de un por 12, o sea que más daño aún. Luego podríamos llevar también las Ripkas. Obviamente aquí habría que quitar, por ejemplo, por ocasión del guardián, y poner el de Ripkas Amalgama, cosa que nos permitiría triturar a los enemigos, bueno, incluso cualquiera de estos, y triturar a los enemigos. O sea que al final, si vamos con un Necros, va a profanar, va a tener más pedacitos de enemigo que profanar. Lo bueno de provocación del guardián, al menos en las pruebas que he hecho, no sé si ha sido casualidad o no, incluso con los puños de Baruk, atraigo el daño de los enemigos. Eso me sirve para varias cosas. Cargar el combo de los puños simplemente bloqueando, que si vamos a usar el combo de nuestra melee pasada a la saltada, nos da absolutamente lo mismo. Pero también puede venir muy bien para bloquear con el 1 activo, obligar a los enemigos a que nos ataquen, y ese daño nos va a atravesar y nos va a quitar contención. Obviamente si dejamos el 1, si lo quitamos y ponemos a vida del minto, pues eso nos daría un poco igual. Allá al gusto de cada uno. En fin, tribulación astuta, un poquito de alcance. Estirar un poquito más para tener 160. No es mucho, o sea, no es una build full alcance, pero bastante bien para el tema de... del 1 y el 2 sobre todo, o sea, perdón, del 2 y el 3. Luego, rabia ciega, fortaleza y ya, porque este, bueno, y el carga de acero para hacer daño, flujo más energía, equilibrio, muchísima energía, porque tenemos cada orbe de salud nos va a dar energía, cada orbe de energía también nos va a dar salud, pero aquí nos interesa pura, o sea, absorber pura salud para transformar energía. Por la general, vamos a absorber toda la energía, o sea, toda la salud y transformarla en energía, aunque no tengamos el combo de del fibra de sintetizador. Porque, por la general, vamos a recibir daño, y claro, si nos quitan un poquito de vida, pues ya absorbemos orbe y generamos energía. En el caso de que no vayáis a recibir daño y estéis todo el rato con los escudos al máximo y demás, y no absorbáis esos orbes de salud, necesitáis fibra de sintetizador, que lo que permite es absorber siempre los orbes de salud, porque los transformamos en armadura para el compañero. Eso nos da igual, o sea, que el compañero tenga más armadura, sí, está bien, pero no es lo que nos interesa de este mod, sino el tema de siempre absorber esos orbes de salud, que con esto se va a transformar en energía y llenaremos estos 850 de energía. Que tampoco hace falta esto, repito, si le quitamos el 1. Si vamos a acabar quitando el 1, que es la habilidad que nos consume energía por segundo, pues igual nos podría... podríamos obviar equilibrio, incluso flujo. Pero eso ya cada uno que lo adapte a su estilo de juego. Esto, recordemos, es una plantilla y ya cada uno que adapte lo que crea conveniente. Esto nos protege, como ya he explicado, 288 grados. Es decir, desde el centro, 144 hacia un lado, 144 hacia el otro. Por lo tanto, en la espalda nos van a hacer daño. Si llevamos una build de puro alcance, pues tendríamos 360 grados de cobertura. Pero a ver, tampoco qué más da. O sea, esto muchas veces estamos atacando y esto no va a afectar, ¿no? Luego, mente rápida, eso es lo que he comentado. Mente rápida se puede cambiar perfectamente por guardia ondulante. Porque mente rápida muchas veces ni funciona. Hay veces que mueres y no te han consumido la energía. Entonces, a veces funciona, a veces no, está medio bug. Debería funcionar siempre y no morir mientras tengas energía. Ahora, que te has quedado sin energía, bueno, pues mueres. Pero bueno, funciona cuando le da la gana. Así que aquí ya a elección de cada uno. Mente rápida podría estar muy bien si funcionase, porque en el momento que dices, uy, me he quedado 2 de vida, dejas de atacar. Entonces ya has dejado de atacar y no mueres porque tienes el 1 activo. Pero como funciona cuando le da la gana, pues igual viene mejor esto, que vas a morir, pum, ruedas y ya dejas de pegar, que sería básicamente lo mismo, lo que pasa es que hay que estar un poquito más pendiente, ¿no? Pero bueno, aquí ya cada uno que... De hecho, voy a volver a probar con Guardia Ondulante a ver qué tal. Pero bueno, aquí ya
lo que veis. Y adaptación viene muy bien porque nos da un 90% reducción al daño, más otro 90% reducción al daño que nos da la tercera habilidad. Más luego la pasiva, que nos da un 50% de reducción al daño, creo que era. A ver. Efectivamente, otro 50% más. Entonces, bueno, es una locura. O sea, reducimos un montón el daño que recibimos. Recordemos que la reducción de daño se aplica a escudo y a salud. Así que, si queréis, por ejemplo, quitar el 1 y poner la habilidad de Ildrim, pues podría estar interesante también. En fin, ya aquí cada uno que haga los ajustes, como ya digo, que crea convenientes. Tormenta reactiva es lo que nos va a dar un daño brutal. Aparte de tener más pulida de estado, tenemos el tema de el daño que hacemos con el 4 se adapta a la resistencia, al punto débil del enemigo. Así que hacemos mucho más daño. Furia arcana, más daño a melee. Aquí podéis poner ataque arcano para ganar velocidad de ataque a melee. Como este es el nuevo arcano, el de bendición arcana, y me gusta mucho tanquear a base de vida, esto, repito, es algo personal, es por mi estilo de juego, le vendría muy bien el otro, el ataque arcano, para pegar más a melee, pero bendición arcana a mí me gusta mucho porque ganamos un montón de vida, y claro, al tener mucha vida, pues volvemos a lo mismo. Más vida, pues más de dónde tanquear, ¿no? Con esta resistencia al daño, con la resistencia, con la reducción de daño del 3, de la pasiva, en fin. Obviamente, para abusar de esta vida estaría mejor ponerle armadura, ¿no? Igual hacer esto. Esto nos daría aún más reducción de daño, porque recordemos que la armadura afecta a la vida. Esto nos da vida, pero mayor piscina de vida, por así decirlo. Con la armadura tanqueamos más esa vida. Pero bueno, esto podría sobrar perfectamente, pero en mi estilo de juego, pues a mí sí que me interesa. Así que bueno, pasemos a la de Boruna. Esta tiene, obviamente, el elemento de Boruna. A ver, aquí le he quitado el 2, ¿vale? Pero habiendo estado haciendo las pruebas que he estado haciendo ahora y habiéndome dado cuenta de que al final, sí, el 1 está bien, pero casi no lo aprovecho porque siempre estoy pegando. Pues es probable que le acabe quitando el 1. O sea, que la habilidad de Boruna, en lugar de ponerla en el 2, la ponga en el 1. Porque aparte de tener menos alcance, sí, tengo menos alcance, por lo tanto, con la habilidad 2 de Baruch, controle menos. Pero realmente, al tener menos alcance, también voy a reducir ese ángulo de reducción de daño, o sea, de evitar daño, ¿no? Del 1. Entonces, bueno, aquí ya, repito, a gusto de cada uno. Que luego siempre habrá alguien que comente, no, pero es que es mejor esto. Oye, es mejor para tu jugabilidad, para la mía. Y bueno, entonces, repito, a gusto de cada uno. En este caso, probablemente le acabe pasando la habilidad de cacería de Likaz al 1. En fin, esto lo que conseguimos es con un 50% de probabilidad, que eso es lo que está, digamos, limitado cuando está con el Minto. Ya sabéis que Boruna no tiene esta habilidad limitada, es siempre un 100%. Pero en este caso, al ser del Minto, tenemos un 50% de probabilidades de, al matar a melee, que es lo que nos interesa, porque con Baruch pues no vamos a hacer mucho headshot, al matar a melee tenemos un 50% de posibilidades de dropear un orbe de salud. Coño, pues ya es que eso es estar full energía siempre. Con lo que ya he comentado antes, ¿no? Con el tema de flujo, equilibrio. La build, si no recuerdo mal, cambiaba solamente este mod y este, ¿no? Porque le puse más duración para esto. Efectivamente. Tenemos más duración para el tema del 2. Lo único es, mente rápida, es probable que aquí vuelva a hacer lo mismo que he hecho antes y le ponga o bien guardia ondulante, porque mente rápida funciona cuando le da la gana, la idea es buena pero funciona como quiere, o adaptación, porque también es verdad que al dropear tanto orbe de salud es que nos vamos a estar curando todo el rato, pero repito, aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Y aquí sí que le viene increíblemente bien bendición arcana, porque al recoger salud ganamos más salud, hasta un extra de 1200 de salud. Si aquí ya le viene bien porque vamos a absorber un montón de salud simplemente por jugar, aquí que encima generamos salud, pues mejor aún. Pero repito, aquí podemos poner el de ataque arcano, y aquí el augurio, que se está muy bien también porque nos permite generar, o sea, en el caso de que nos quiten los escudos, nos puede llevar a salvar un poquito ese shield gate de generar escudos al gastar energía. Pero bueno, eso es un extra
que no viene mal, pero tampoco es en lo que se basa esta build, obviamente. Y por último, esto que me lo habéis pedido 80.000 veces. Mi idea no era ponerle la habilidad de Mag, porque no lo veo del todo útil. Ya que está muy bien cuando lo probé. Porque esto básicamente lo hice con Valkyr. Que con Valkyr sí que tiene sentido, porque Valkyr pega melee. Pero estás todo el rato con la habilidad de Mag atrayendo enemigos y destruyéndoles a melee. Porque la habilidad de Mag la cambiaron y ya no salen los enemigos volando hacia detrás, sino que se quedan a rango melee delante tuyo flotando. Y eso viene muy bien. Pero, oye, no era mi idea ponérselo en Baruk porque no le encontraba el sentido, ya que Baruk pega a distancia, pero me repetisteis tantas veces por el chat. Prueba con la de Mag. Y dije, bueno, pues vamos a probar con la de Mag. Y aquí está. Entonces, igual aquí, que esto es lo que he comentado antes mientras probamos la build, igual aquí le acabo poniendo o la de Mag, simplemente por un extra de control y de tener los anillos más cerca, que también te puede ayudar a cargar el combo del 4 de Baruk, que tampoco nos interesa porque estamos pasando el combo de la melee, pero bueno. Aquí le acabaría poniendo quizá la de Boruna, le acabaría poniendo la de Valkyr, la de Wukong, la de Chroma, en fin. Pero bueno, eso ya a mi gusto y mi estilo de juego. Cada uno ya que ponga el elemento que quiera. O ninguno. La build funciona perfectamente sin el elemento. El caso, esta build tenemos más fuerza y un poquito más de eficiencia en comparación con la primera. Aquí no tenemos energía. O sea, energía. Tenemos energía, pero no tenemos tanta energía. Porque al final estamos generando mucha salud, ya sea por... O sea, con esto, ojo. Al final es a mi estilo de juego. Como yo vivo el Vulpa y con el Vulpa genero un montón de salud, esa salud se va a transformar en energía. Entonces no necesito aquí abusar de ese tanque, ¿no? De energía que tenemos aquí, esos 850. Y realmente no voy a spamear tanto esto, que se puede spamear perfectamente. O sea, tenemos cuesta 31 y vamos a tener 300. Y la energía solamente la vamos a usar para esta habilidad. Yo aquí sí que vería mejor poner tirón en el 1, porque el 2 nos va a permitir controlar un montón, y ya con el 2 y con el 3 ya lo tenemos todo hecho, más luego el tema del 1 para acercar a los enemigos y matarlos a melee. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Y de nuevo aquí, mente rápida, sigue estando bugueado. Yo se lo puse con la esperanza de que no estuviese bugueado, pero aquí sí que le vendría bien guardia ondulante o adaptación. Adaptación, pero adaptación al máximo. Aquí, no lo he encontrado. Aquí sí que hemos puesto atacar cano, porque esta es más basada en pegar a melee. Acercamos a los enemigos, destruimos a melee y demás. Esta build también se podría llevar perfectamente con la de Valkyr. Y ya, entre ataque arcano, la de Valkyr y demás, esto es una locura. Pero bueno, esto es lo que digo siempre. Al fin y al cabo, estos son plantillas a mi estilo de juego, a mi modo de ver las cosas y de divertirme. Esto no va a funcionar para todo el mundo, obviamente. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, su forma de jugar. Habrá gente que a lo mejor aquí dice, buah, es que a mí me gusta mucho jugar con el tema del Shield Gating y prefiero llevar la habilidad de Harrow, por ejemplo, para generar escudos, o la habilidad de Illdrin, o yo qué sé, cada uno ya que le ponga la habilidad que quiera y que la adapte a su estilo de juego. Al fin y al cabo, este es mi estilo de juego y buildeo a mi estilo de juego. Esto es, como ya digo, una plantilla que ya cada uno, pues si no os gusta llevar adaptación, pues ponéis otro. Que no os gusta este, ponéis otro. Aquí le vendría muy bien, lo que pasa es que claro, ya perdemos un poquito de control. Le vendría muy bien Pifimes Prime, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos caemos tanto, matamos a los enemigos mucho más rápido de lo que ellos nos pueden llegar a derribar. Sí, a veces te derriban, pero bueno, les acabas controlando con el 2, entonces casi no te llegan a derribar. Pero repito, al final me encanta Pifimes Prime, pero en este caso, oye, pues tampoco lo he visto tan necesario porque tampoco voy a llevar armas de área y muchas veces controlo los enemigos antes de que ellos me derriben a mí. Pero bueno, repito, al gusto de cada uno. Y bueno, llevo ya 21 minutos hablando de esto, más todo lo que he estado hablando antes y días atrás, porque hasta que he conseguido estar una hora en el mapa nuevo, en Circulus, sin que se buguee, ¡ay, Dios! Han pasado ya... De hecho, hace casi una semana que buildea Baruk. En fin, Baruk Prime aprobadísimo para
camino Quita Cero. ¡Ey! ¿Quieres un regalo? Mira la descripción, corre, que quedan pocos. Y bueno, mientras miras tu regalo, he de darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, puedes apoyarlo con un like. Y si crees que mi contenido es de calidad, puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye, espera, no te habrás olvidado de reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. Adiós.